En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Queridos hermanos, bienvenidos todos a la celebración de la Eucaristía. En este día comenzamos el Sagrado Triduo en honor a San Judas Tadeo. Vamos a pedir durante estos días a San Judas Tadeo por aquellas causas difíciles, desesperadas, en las que a veces nos encontramos. Sabemos de su valiosa intercesión ante Dios y en él pues venimos a poner nuestra confianza en que intercederá ante nuestras peticiones. Al comenzar estos sagrados misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros hermanos que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh Dios, que nos concediste llegar al conocimiento de tu nombre por medio de los santos apóstoles, te rogamos que por intercesión de San Judas Tadeo la Iglesia siga creciendo siempre por el incremento de los pueblos que crean en ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, sed buenos y comprensivos. Perdonaos unos a otros como Dios os perdonó en Cristo. Sed imitadores de Dios como hijos queridos y vivir en el amor como Cristo os amó y se entregó por nosotros a Dios como oblación y víctima de suave olor. De la fornicación, la impureza, indecencia o afán de dinero, ni hablar. Es impropio de los santos. Tampoco vulgaridades, estupideces o frases de doble sentido. Todo esto está fuera de lugar. Lo vuestro es alabar a Dios. Tened entendido que nadie que se da a la fornicación, a la impureza o al afán del dinero, que es una idolatría, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie os engañe con argumentos falaces. Estas cosas las atraen el castigo de Dios sobre los rebeldes. No tengáis parte con ellos. Antes sí erais tinieblas, pero ahora sois la luz por Dios. Palabra de Dios. Sed imitadores de Dios como hijos queridos. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor y medita su ley día y noche. Seamos imitadores de Dios como hijos queridos. Será como un árbol plantado al borde de la acequia, da fruto en su sazón y no se marchitan sus hojas, y cuanto emprende tiene buen fin. Seamos imitadores de Dios como hijos queridos.
No así los impíos, no así. Serán paja que arrebata el viento, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Seamos imitadores de Dios como hijos queridos. Aleluya. Tu palabra, Señor, es verdad. Santifícanos en la verdad. Aleluya. Si alguno quiere no estar de pie, por aquí hay sitios vacíos, y por detrás también, por si alguno quiere estar sentado, El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un sábado enseñaba Jesús en una sinagoga. Había una mujer que desde hacía 18 años estaba enferma por causa de un espíritu y estaba encorvada, sin poder enderezar de ninguna manera. Al verla, Jesús la llamó y le dijo: «Mujer, quedas libre de tu enfermedad». Le impuso las manos y enseguida se puso derecha y glorificaba a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado porque Jesús había curado en sábado, se puso a decir a la gente: «Hay 6 días para trabajar. Venid, pues, a que os curen en esos días y no en sábado». Pero el Señor le respondió y dijo: «Hipócritas, cualquiera de vosotros no desata en sábado su buey o su burro del pesebre y los lleva a abrevar. Y a esta, que es hija de Abraham y que Satanás ha tenido atada 18 años, ¿no era necesario soltarla de tal ligadura en día de sábado?». Al decir estas palabras, sus enemigos quedaron abochornados y toda la gente se alegraba por todas las maravillas que hacía. Palabra del Señor. ¿Podemos sentar solo un momento, por favor? Un año más tenemos la posibilidad de celebrar este triduo en honor a San Judas Tadeo. Estaban las cosas muy difíciles en marzo debido a esta pandemia, a este virus, que ha trastocado todo en nuestra sociedad. Pensábamos que no íbamos a poder volver a la iglesia a celebrar la Eucaristía, pero bueno, poco a poco hemos ido retomando las actividades con mucha prudencia, eso sí, con muchísima prudencia. No somos unos ingenuos y tenemos muchísimo cuidado. Sabemos que tenemos que cumplir todas las normas establecidas de distancia, de mascarillas, de lavado de manos, lugares ventilados, para que no haya problema. Gracias a Dios, aquí en la parroquia lo cumplimos todas estas cosas. Intentamos cumplirlo siempre en todas las misas. Y esta parroquia pues tiene una ventilación muy buena. Y todas las personas contribuyen con su aportación de llevar sus mascarillas y de lavarse las manos continuamente. Gracias por cumplir con ello. Pues como os decía, un año más estamos aquí
porque queremos pedir la intercesión de San Judas Tadeo. Este abogado de las causas difíciles, de las causas desesperadas, de cuando ya estamos que no sabemos qué hacer, cuando tenemos problemas muy gordos, cuando estamos que no sale adelante el trabajo, que la enfermedad nos toca, que hay problemas familiares, que no nos van bien las cosas. Acudimos a San Judas Tadeo, el abogado de aquellas causas difíciles y desesperadas. Y acudimos a él para que interceda, para que interceda. Los milagros los hace Dios. Él intercede ante Dios. Un gran intercesor. Le pedimos a él todas las cosas que necesitamos. Y en este año, pues vamos a pedirle a él. Vamos durante estos 3 días a pedir por esas causas nuestras. Puede ser un trabajo, puede ser un problema de salud, puede ser un problema familiar, puede ser otro tipo de problemas, ¿no? Venimos a él, porque confiamos en que Dios nos escucha a través de la intercesión de los santos. Durante todo este año os puedo dar testimonio de multitud de favores recibidos. Han sido muchos los favores recibidos, de todo tipo, algunos a veces sorprendentes. Algunas personas incluso me han llegado llorando, dando gracias, bendiciendo a Dios. Les ha servido también San Judas Tadeo para acercarse más a la Iglesia, para rezar más, para ponerse ante el Santísimo, que a veces se piensa que, bueno, vienen a San Judas Tadeo y ya está. No, les ha ayudado a poder acercarse un poco más a la fe. Y esto es un motivo de alabanza y de gloria a Dios. Muchos favores, muchos favores. Os puedo decir todo tipo de favores, de todo tipo. Y agradecidos, todo el mundo agradecidos. También es verdad que hay veces que parece que no nos responde el Señor. Pero no penséis en ningún momento que se olvida, ¿eh? Dios no se olvida nunca de ninguno de nosotros. Así que tengamos fe, esperanza y a veces paciencia. Él nos responde. Y la intercesión de San Judas Tadeo ayuda a la consecución del milagro. Como Jesús hizo con aquella mujer encorvada, que llevaba 18 años. Parece mentira, ¿verdad? A veces nosotros nos desesperamos porque pasan unos meses y no salen las cosas que hemos pedido. Bueno, pues aquella mujer llevaba 18 años. Tuvieron que pasar 18 años para que tuviera el favor de Dios. Jesús la curó. Se puso recta. Pudo nuevamente volver a la vida, a vivir bien. Así que confiemos en Dios y también en la intercesión de los santos. Os agradezco a todos los que estáis aquí, vuestra presencia. Y pido especialmente, de una manera muy especial, por todas las personas que están sufriendo esta terrible pandemia, esta situación tan complicada y tan difícil del coronavirus. Los tengo en mi oración todos los días, a todos. Mucha gente que conozco, que han pasado por la enfermedad. Algunos no la han superado. Recuerdo a un amigo mío médico que no la superó. Y también por los que
están en ella, pero están ahí luchando. Bueno, pido muy especialmente por esta situación, que Dios haga posible, y San Judas Tadeo, que esto vaya desapareciendo y podamos volver a la normalidad de siempre. Hermanos, que el Señor en su grandeza llene nuestros corazones y que la intercesión de San Judas Tadeo haga posible los favores que pedimos. Nos ponemos en pie, por favor. Hermanos, edificados sobre el cimiento de los apóstoles, oremos al Padre por su pueblo santo. Por la Iglesia, una santa, católica y apostólica, para que se edifique y crezca hasta llegar a la plenitud de Cristo, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el Papa, el sucesor de Pedro, para que presida en la caridad las iglesias de Oriente y Occidente, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los marginados, por los encarcelados, por los que sufren a causa de la fe en Cristo o de sus convicciones religiosas, para que encuentren ayuda y consuelo y liberación, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la paz y la solidaridad universal, para que se destierren las guerras, se acaben las discordias y reine la armonía entre los hijos de un mismo Padre, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que celebramos los misterios de la Pascua del Señor, para que nos alegremos de compartir su pasión, para desbordar de gozo el día en que se manifestara su gloria, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos por todos nuestros hermanos difuntos, tenemos un recuerdo muy especial en este día, por todos los difuntos de la brigada de 1960 de la Escuela Naval Militar. Recordamos a todas estas personas que han entregado su vida por España y también a sus familiares, en especial a José Sala Santa Ana, María del Carmen Curiel, Francisco Rosano Vilches, y por todos los difuntos, Vicente Ferrera, Vicente García, Concepción Carreras, Fernando Díaz del Río. Que Dios los tenga en su gloria y les dé el descanso eterno. Roguemos al Señor. Escucha, oh Dios, esta oración que te presentamos bajo la intercesión de San Judas Tadeo. Por Jesucristo nuestro Señor. Podemos sentarnos. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al venerar la gloria eterna de San Judas Tadeo, te pedimos, Señor, que recibas nuestras súplicas y nos dispongas para participar dignamente en estos sagrados misterios por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque tú, Pastor Eterno, no abandonas nunca a tu rebaño, sino que por medio de los santos apóstoles lo proteges y conservas. Y quieres que tengas siempre por guía a los mismos pastores a quienes tu Hijo estableció como enviados suyos. Por eso con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, te aclamamos con el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Cielo y la tierra de tu gloria, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Juan y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos difuntos de la Brigada de 1960 de la Escuela Naval Militar, por tus hijos José Sala Santa Ana, María del Carmen Curiel, Francisco Rosano Vilches, Vicente García y Concepción Carreras, Fernando Díaz del Río, y de todos los difuntos y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José,
los apóstoles, San Judas Tadeo, San Francisco de Asís, el Beato Marcelo Espino, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, digamos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Después de participar en la comunión, movidos por el Espíritu Santo, te pedimos, Señor, que cuantos hemos celebrado a San Judas Tadeo, nos ayude a perseverar en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. El ángel del Señor anunció a María. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. He aquí la esclava del Señor. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Y el Verbo se hizo carne. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Te suplicamos, Señor, que derrames tu gracia en nuestros corazones, para que los que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su pasión y su cruz, seamos llevados a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Nos encomendamos ahora a la intercesión de San Judas Tadeo, haciendo la oración a San Judas Tadeo. Pedimos los favores que queremos conseguir en estos tres días. Así que le hacemos la oración. Oración a San Judas Tadeo. La Iglesia te venera como abogado especial para los casos difíciles y desesperados. Hoy acudimos a ti, San Judas Tadeo, para que intercedas por nosotros. En silencio ahora hacemos esas peticiones que deseamos alcanzar. Que Dios nos conceda por tu intercesión la gracia que te pedimos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Señor Dios nuestro, que nos llevaste al conocimiento de tu nombre por la predicación de los apóstoles, te rogamos que por intercesión de San Judas Tadeo, tu Iglesia siga siempre creciendo con la conversión incesante de los pueblos. Por Jesucristo nuestro Señor. Muchas gracias a todos por participar en la Eucaristía en este primer día del Triduo a San Judas Tadeo. Si Dios quiere, nos podemos ver mañana a la misma hora, a las 11:30. Podéis ir en paz.